Hello, can you hear me, Jose? Hello, teacher. Yes, Okay, I can. perfect. All right, good. All right. So, how are you doing today, Jose? Nice, teacher. Nice. You're doing well. Okay, that's good to hear. All right, perfect. So, are you ready for today's class? Yes, teacher, I am ready. All right, that's good to hear. And let's see who else is here. Okay, Alison. Hello, can you hear me? Hello, teacher. All right, perfect. How are you doing today? I feel fine. You feel fine? Okay, that's good to hear. Okay, so are you ready for the final class of the module? Yes. All right, perfect. That's good to hear. Teacher, teacher. Yes? When started another module? Excuse me? When start the another module? When does the next module start? Uh-huh. Okay. When does the next module start? Apparently, next week. Next week? Next week? Okay. Yes, Monday? Monday. Probably. Probably Monday. Uh-huh. I'm not really sure. Quickly. Okay. They always give a date and then they give something else. Okay. Siempre hay una fecha, al final termina siendo otra. Okay. Next module start. ¿Iniciar? El lunes, el próximo lunes, supuestamente. Pero siempre se tarda. Ajá, sí, sí, comprendo. Así que, pero lo más rápido sería el próximo lunes, ¿sí? Primero es el próximo lunes, sí. Veo que estás muy ansiosa por aprender más. Ok, perfecto, muy bien. Hay un dicho que dice que todo lo que sea bueno, todo sirve. Ok, that's great, ok. Everything that's good is useful, ok, perfect. That's good to hear. All right, so let's see who else is here. Ángel, hello, can you hear me? Can you hear me, Ángel? Okay, so you are muted. Yes, Ángel? Yeah, I'm fine. You feel fine, okay, that's good to hear. Yeah. Okay, perfect, all right. So are you ready for the last class of the module? ¿Estás listo para la última clase del módulo? Yes, I do. Yes, you are. Yes, I am. So you say, I am. Yes, estoy I am. Listo. I am. Are you ready? Yes, I am. Okay. Thank you. Okay, perfect. So remember to answer like the question. Responde como te pregunta, okay? So are you ready? Yes, are you? Yes, I am. You okay, reply, okay. Yes, I do. Sería, do you like this? Yeah, do you. Okay? Yes. Perfect. Uh-huh. Thank you. All right. So let's see who else. So, what do you remember from last class, Jose? What did you learn last class? New words, teacher. In Spanish, I say this in Spanish because it's new for me, but okay, sure. Basically, lo peor es lo que no puedes hacer mucho y tus debilidades y tus esfuerzos. Va. Okay, tu debilidad, your strengths and weaknesses, ajá, okay? Exactly. Okay, perfect. So your strengths and weaknesses, okay? So we have strengths and weaknesses. Okay, perfect. And new knowledge. New knowledge. Okay, perfect. That's good. So, fortalezas and debilidades. Okay, strengths and weaknesses. Okay, perfect. What else did you learn? Alison, what did you learn last time, last class? What did you learn last class, Alison? What did you learn last class? Okay, your strengths. Okay, perfect. So, I learned about my strengths. So, what are your strengths? ¿Cuáles son tus fortalezas, Alison? Quiero ver. Persistent. Persistent, okay, that's great. Mm-hmm. I'm a persistent person. I am persistent. What else? Quiero ver. I will not aspire. You will not what? I will not aspire. Aspire. Que no vas a expirar. I do not let myself win. Okay, what do you want to say? Say it in Spanish. No me dejo vencer de tan fácilmente. Ah, okay. You never give up. No, en ese caso, I never give up. Yeah, okay. So that's what you mean? Like, nunca te das por vencida? That's what you want to say? Okay, I never give up. Yeah, that's better. I never give up. I never give up.
Nunca me doy por vencida. Nunca me doy por vencida. Okay, perfect. And never give up. Nunca me doy por vencida. Okay. Never give up. Nunca me voy por vencida. Okay, great job. All right. And what about your weaknesses? ¿Cuáles son tus debilidades? Esas sí están. Okay, te daremos un poco de tiempo. José, what are your fortalezas or your strengths? I don't know, teacher. Really, I don't know. I just practice and learn. I don't know nothing about that. I don't know if you know the thing what I'm saying to you. Yeah, I understand, but you should try to know what to answer for this question. Si vas a aplicar un trabajo, tenés que ya estar listo con estas respuestas. Okay, si no, no vas a obtener el trabajo. Okay, así que aunque sea en español, tenés que saber qué decir. Okay, así que okay, te volver a preguntar, pensá ahorita en las respuestas. Okay, Ángel. Okay, so aquí tenemos a. Okay, aquí tenemos a Allison. Allison, do you have any weaknesses? ¿Cuáles son tus debilidades? Sleepy head? Yes. Okay, I'm a sleepy head, okay. So, weaknesses sería, I'm a sleepy head. ¿Te gusta dormir entonces? Yes. Okay, sleepy head, okay. What else? ¿Qué más? Whimsical? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Caprichosa. Por momentos con las cosas no me salen bien, me frustro, me lleno de... Uh-huh. Pero algunas veces, digamos, cuando ya he luchado y luchado, pero se dan por vencidas, ya no. So, okay, so in this case, capricious, you could say capricious. You could say capricious. You can also say fanciful, whimsical. Yeah, capricious person, okay? It's better to say capricious. I am capricious. Trato de hacer lo posible, pero si ya realmente no se puede, no. Okay, great. All right. So that's for you. English. También es una, me costaba bastante. Hoy okay. Medio, entiendo un poquito. Okay, great. That's good to hear, okay? Me alegra que ahora te entiendas un poquito más, okay? Perfect. So I'm a sleepy head and I'm capricious, okay? Great. So that's you, Allison. Now, what about you, Jose? Jose, did you think about your answers? ¿Pensaste las respuestas? Yeah, maybe the answer are I am a negative person or sometimes I give up quickly, depend on the situation, right? And I am lazy. Okay, I'm a negative person, lazy. And what else do you say? And I give up sometimes. I sometimes give up quickly. Okay, sometimes. Okay, I give up quickly. Okay, so definitely you cannot use this for an interview. No puedes utilizar ninguna de estas para la entrevista. Yeah, the companies told me that. Sí, definitivamente no puede ser este 100. Tienes que decir una desventaja que puede ser ya fuera una fortaleza. Okay, por ejemplo. I'm capricious, okay? Eso puede decir, Allison puede decir, I'm capricious, so I like to make everything as perfect as I can. O sea, soy caprichosa, por lo tanto, no estoy convencida o no estoy conforme de las cosas hasta que salgan perfectas, okay? Entonces, eso es ser caprichosa y estás utilizando esto como decir una ventaja, okay? Entonces, de ventaja o de debilidad, la convertís en fortaleza. Eso es lo que tienes que hacer. Eso okay, se tiene que debilidad. Dar a entender en empresa. Exacto, por decir sí. Algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces soy caprichosa, entonces no descanso hasta tenerlo todo listo o hasta right. Tenerlo, hacer las cosas bien. Okay. Y esto puede ser una desventaja porque, por ejemplo, puede ser que tengas muchas peleas con tus compañeros de trabajo. Okay. Porque pues, son perezosos. Okay. Entonces por eso puede ser. Okay. Okay. Uh-huh. Es negativo. Uh-huh. Entonces sí sería, okay. Perfecto. Entonces sería algo negativo, algo positivo, okay? Perfect. And what about Ángel Martínez, my man, right there? Yes. Yeah. Wait. We are starting with each of you, okay? So Jose, so those are your weaknesses. What about your strengths? Sometimes when I feel inspired, teacher, and motivated, I think like
If I fell down 7 times, I get up 8. Okay, so if I fall down... Because the skateboarding teach me that. Okay, if I fall down... Mm-hmm. So in this case, you say, I never give up. I never give up. Okay, if I fall down... No, but I say before that I give up some... Don't say that. Okay, don't say that. Okay. Y otra cosa, en una entrevista de trabajo jamás digan toda la verdad. Okay. Si tienen que decir una media mentira, díganla. Okay. Porque si le dicen, puede ser verdad que eres la persona más perezosa del mundo, no te gusta trabajar en nada, pero si dices eso, no te van a contratar. Así que tú tienes que decir de que, algo positivo. Okay. No tampoco van a estar diciendo una gran mentira, pero no digan todo. Okay. Okay. Entonces sería, I never give up. If I fall down 7 times, I get up. Eight. Sería, I get up 8 times. 8 times. Okay. Ahí puedes decir los números que tú quieras. Okay. So I'm a negative person. I sometimes give up quickly. Let's forget about it. Okay. So I'm lazy. Okay. So you could say I'm lazy actually. I'm lazy. So I like to do my jobs. Finish my task, okay? I like to finish my tasks with the least work possible, okay? Entonces, ¿te gusta terminar tus trabajos con el menos trabajo posible? Okay, entonces siempre busco una manera fácil de... You're right. Okay, entonces en este caso es algo positivo, ¿por qué? Porque siempre vas a encontrar una manera de hacer las cosas bien, pero de la manera más fácil. O sea, si algo que... ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, para contestar, ¿verdad? Las fortalezas podría ser to be punctual, to be a team player. Mm-hmm. To be a team player, yes. Okay. What is the meaning team player? Team player, que puedes permanecer en un equipo. Uh-huh. Eso es un término de call center, la verdad, lo odio. Ok, yo nunca digo que soy un team player, soy bastante individualista y lo acepto. Ok, yo por eso voy a crear mi propia empresa y así. Okay. Pero como dice que hay que decir una mentirita hacia el aire. Sí, pero en mi caso esa sería una gran mentira porque no me gusta trabajar, ok, con esas otras personas, ok. Así que si ustedes piensan que esa es una mentirita, pues está bien. Pero si no es mentirita, pues no. Teacher, okay. Uh-huh. Yes? Why the call centers always ask, what do you do yesterday? What do you do in the afternoon? Mm-hmm. What do you do yesterday? Para ver si pueden utilizar el pasado o los tiempos verbales, probablemente. Mm-hmm. Yeah, probably because of that. Okay, así que no se enfranque demasiado en esto, pero si le dicen, what do you do yesterday, ¿qué le responderías? I went to the academy to study English. I went to work. Basically mm-hmm. that. Mm-hmm. Ok, perfect, ya, just that. Solo di eso. La verdad no es una pregunta así demasiado como importante. Ok, solo para ver si puedes utilizar el inglés en pasado, en presente y futuro. Ok. Ok, great. So, let's see now, Angel, because these people want to know you. Ok. So, what are your strengths and your weaknesses? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades, Angel? Okay. My strength, yeah. Yeah, fortaleza. Sí, fortaleza, my strength. Mm-hmm. My strength is I work sin horario. Me gusta trabajar. Okay, I work without a schedule. Okay. So, uh-huh. So that's a strength, una fortaleza. Yes. Mm-hmm. Okay, so I like to work without a schedule. ¿Por qué es una fortaleza? ¿Por qué sin horario? Because me gusta sacar el trabajo completo sin importar el horario. Ah, okay. I like to finish my job no matter what. Okay. Me importa más, okay. No digas sin horario, porque si no vas a mantener una cosa diferente. Entonces, I like to finish my job no matter what. Okay. Sin importar qué. Me gusta terminar el trabajo sin importar qué.
I like to finish my job no matter what. Okay, I like to finish my job no matter what. Me gusta terminar mi trabajo sin importar qué. No matter what. I like to finish my job no matter what. Okay, perfect. No, no matter what. Solo hasta ahí, déjalo. No menciones tiempo ni nada. Sin importar que ahí se va tiempo, la familia, si se muere alguien, o sea, si pasa algo, lo están disparando y tú continúas trabajando, sin importar qué. Un huracán, el coronavirus, no importa. Tú terminas el trabajo, sin importar qué. ¿Ok? Okay, yes. Es mejor así. Yes. No es de estos los detalles. ¿Ok? Especialmente en el inglés, que es un idioma extranjero, segundo idioma. Es mejor no dar muchos detalles, es decir, ir al punto para que no te malentiendan las personas. ¿Ok? Ese es también uno de mis consejos en entrevistas. No traten de utilizar una palabra súper ahí, fancy, o porque suena bastante americano, cosas así. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Ok? Utilicen palabras básicas. ¿Ok? Es lo mejor que pueden hacer porque así no se equivocan. Y todo lo que digan va a ser perfecto. Y le van a poner una excelente puntuación en el inglés. Pero si tratan de utilizar palabras que solo porque suenan bien bonitas, bien sofisticadas, pues les va a ir mal en entrevista porque probablemente lo van a ocupar mal. Así les digo. Se van a trabar y por los nervios les van a ocupar mal porque no son su forma natural de hablar. Así que es mejor utilizar palabras simples, pero que van al punto y que son que les van a dar una puntuación perfecta en su inglés, que utilizar palabras avanzadas que no saben ocupar, ¿ok? Esa es otra cosa. Por lo tanto, no mencionen tiempo en este momento. I like to finish my job no matter what. Me gusta terminar mi trabajo sin importar qué. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Y cuál sería tu debilidad? Your weakness. Weakness. Mm-hmm. My weakness is... por lo menos problemas en no saber algo y necesito descubrir, trabajar más para saberlo. Ok, ¿puedes volver a repetirlo? Desconocimiento de alguna actividad, eso es una debilidad que yo poseo. Ok, desconocimiento de alguna habilidad, pero luego si es necesario yo trato de esforzarme por conocer sobre esa actividad. O sea, que esa debilidad la traduzco en fortaleza. Okay, desconocimiento de algunas cosas. Entonces, sería lack of knowledge. Lack of knowledge, desconocimiento. Lack of knowledge of some tasks. Okay, de algunas tareas. Falta de conocimiento de algunas tareas, okay? O también ser, para que no se le escuche tan así, porque no podría ser necesita implementar la práctica para aprender las funciones en sí. Okay. No, pero eso ya, pero ahí Como para convertirlo en una habilidad, por ejemplo, por decir algo, necesita poner en práctica en sí lo que va a realizar la actividad, para poder tener conocimiento directo de la información o algo así, por ejemplo. Vaya, pero ¿cómo decís eso en inglés? Vaya, por eso les digo, no, ahí están utilizando incluso en español conocimiento bastante técnico. No les va a salir en inglés, es que no les va a salir, ¿ok? Digan cosas simples, ¿ok? Especialmente en el inglés. Si van a la entrevista, digan cosas simples. Entonces, lack of knowledge of some tasks, ¿ok? Ya tenemos la desventaja. So you will say, I lack knowledge of some task, okay? I lack knowledge of some task, but I like researching a lot. I'm researching. Y me gusta investigar bastante, but I like researching a lot. So every time I don't understand something, in this case, I like knowledge of some tasks. So every time I don't understand something, I research it. Yes. So every time I don't understand something, I research it. Okay, lo investigo, okay? Cada vez que no entiendo algo, lo investigo. Solo ahí. No digan, voy a aplicar el conocimiento de tal cosa, técnica y no sé qué. Porque esto suena hasta para mí, yo no les entendí en español, la verdad. ¿Ok? Demasiado técnico para mí.
Mi español es muy básico, la verdad. Entonces, si no lo pueden, si les cuesta darse a entender en español, mucho peor en inglés, ¿ok? No necesariamente, José, no necesariamente. Eso es mentira de lo que te, dice la gente, que ¿cómo se llama? Que queda y que te quiere poner en mal, lo que dicen que es más difícil, todo eso, ¿ok? A la gente no le importa, bueno, depende. Si estás hablando de para un puesto de servicio técnico, ¿ok? Technical support, ahí sí miento conocimiento de inglés, así, cosas técnicas, ¿ok? Pero de cosas técnicas de computadoras, de cómo van a aplicar todo eso y todo eso. Pero la mayoría de personas que quieren trabajar en call center van para customer service. Ahí contratan de todo. Es más, puedes tener el peor de inglés posible y te contratan en el call center. A ellos no les importa tu inglés. A ellos les importa que puedas hablar y que no te den miedo a hablar. Porque al final... lo que te aprendes es un call center, es un script, es un guión. Te enseñan a hablar puro robot. Yo conozco a muchos call centeros que hasta tienen, se llevan siempre el bono, han llegado supervisores, los ponen a leer inglés, no pueden nada de inglés. Sure, ¿por qué? Pero no solo en los de inglés, porque donde yo trabajo nos dan un screen siempre igual, y ese tenemos que repetir todo el tiempo. Exacto. Entonces, la gente que queda en los trabajos no es gente que sabe inglés. Es gente que no tiene miedo a hablar, que le vale, que comete errores en inglés. Ellos hablan. ¿Ok? Entonces es otra cosa. Pero en este caso, si no son unas personas que les gusta hablar mucho, es mejor que vayan al punto y que digan las cosas perfectas para que al menos digan, bueno, él a uno le gusta hablar, es un poco callado, pero tiene perfecto inglés. Así van a entender, porque esto no es tampoco de que, cuando les digo palabras simples, no le estoy diciendo de yes, no. Sino que palabras, por ejemplo, I lack knowledge of some task, so every time I don't understand something, I research it, ¿ok? Esto no es simple. ¿Ok? Esto no es simple. Yo lo digo simple porque el inglés cae como en mi lengua nativa, ¿ok? Entonces yo lo veo esto como algo simple. Pero esto no es simple, la verdad, esto es una, sería en este caso, una, sería compound complex sentence, ¿ok? Entonces no es simple, esto es una estructura bastante avanzada. Pero con términos cotidianos, ¿ok? Entonces, I like knowledge of some tasks, so every time I understand something, I research it. ¿Ok? Or I do some research about it. I do some research about it. Si quieren ser un poco más, ahí fancy, ¿verdad? I do some research about it. ¿Ok? Entonces, sí, okay. No es cuestión de que se suene muy simple, porque hay una forma de hablar simple, pero al punto. Y una forma de hablar simple de que lo que ustedes dicen es de que hablar de yes, no, me gusta tal cosa y tal cosa. O sea, cosa simple de que una persona básica dijera. Esto de I lack knowledge of some tasks, so every time I don't understand something, I do some research about it. Eso suena simple. Para mí suena simple. Pero esta es una estructura avanzada de inglés. ¿Ok? Pero no es técnica, es lenguaje común. Tienen que aprender a diferenciar entre lenguaje común, lenguaje académico y lenguaje técnico. ¿Ok? Para en las posiciones de servicio técnico, ahí sí no les pudiera ayudar, porque yo no sé nada técnico, ¿ok? Yo soy malo para las computadoras en el caso del hardware, ¿ok? Yo soy bueno para el software, ¿ok? Lo adentro, los programas y todo eso. Pero para el hardware soy muy malo. Así que no les pudiera ayudar mucho en eso. Pero para customer services, sé bastante de eso. Conozco a muchas personas que están dentro de call centers y me han comentado todo lo que hacen y sí. Lo que les importa es que hablen bastante, ¿ok? Oh. Y pues aprendan esto, que aprendanse esto. Si no lo han tomado screenshot, aquí hay algunos ejemplos de tres personas de lo que son sus fortalezas, their strengths y debilidades, their weaknesses, ¿ok? Así que las personas que quieren aprender como este tipo de formas, de cosas que pueden decir, aquí están. Y la verdad me parece, I never give up. I never give up. If I fall down 7 times, I get up 8, and I like to finish my job no matter what. Son perfectas strengths, ¿ok? Muy bien. Y I'm a sleepyhead, I'm capricious, ¿ok? En este caso, quitémosle la otra, ¿ok? Quitémosle la sleepyhead, porque esa no te va a ayudar en nada, ¿ok? I'm capricious, ¿ok? Y podemos decir I'm capricious, so I tend to not rest, or I tend to rest only until I have finished my task, effectively. Until I have finished my task, effectively. Okay, así que no descanso hasta haber terminado la tarea efectivamente.
Okay. Entonces, I'm capricious, so I tend to rest. Okay, aquí déjame lo volverlo a escribir. Ups, dame un segundo. Ya, pero aquí no. Okay. Entonces aquí teníamos I'm capricious. Okay. So I tend to not rest until I have finished my job effectively. Okay. That's what you could say, and this will be your weakness. Okay. Do you have any question about it? Okay, dame un segundo. ¿Tienes alguna pregunta de esto, Alison? No, solo. Okay, algo así puedes decir. Okay, so I'm capricious, so I tend to not rest until I have finished my job effectively. I'm lazy, so I like to finish my task with at least work possible. And I lack knowledge of some tasks, so every time I understand something, I do some research about it, okay? Y todas estas frases no son simples. Cuando digo simples, me refiero a simples desde el punto de vista de un americano. ¿Ok? Entonces, no son simples. ¿Ok? Y muchas veces las personas que las entrevistan ni siquiera saben mucho inglés. ¿Ok? Solo están ahí por cuello. Esa es otra cuestión. Muchas de las personas que están en call center es por cuello. Conozco a miles de personas que entraron por cuello y tenían muy mal inglés. ¿Ok? Entonces, si tienen alguien que lo refieran, pues que lo refieran. Y si no, pues intenten sonar lo más profesional posible y utilicen esto que están aprendiendo hoy, ¿ok? Awesome. Ok, so that's it for the interviewing part, ¿ok? Eso será todo por lo de la parte de entrevistas. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre el juego de Jeopardy, ¿ok? Que es lo que hicimos ayer. Ok, so esto. We're going to play the game again, ¿ok? So now we're going to have four categories that are different from last one. Yes? Solo quería decir una pequeña cosa con esos call centers. De hecho, no pagan bien. No pagan bien. Pagan $2.50 la hora. Como, al mes le viene haciendo como unos 700 nada más. Uh-huh. Sí, son 700 nada más, definitivamente. Pero la gente piensa que 700 es bastante dinero. Sí, pero no. Yo, de hecho, gano similar y no... Bueno, entonces, y la verdad, no... verdad, y mudarme para San Salvador para ganar eso y tener que pagar casa allá, me sale peor. Sí, la verdad no es un trabajo que deberían de solicitar, de buscar, ¿ok? Ese es un trabajo para personas que quieren terminar su universidad o algo así, pero en realidad no es algo de increíble. Y eso que es, ganan 700 y llegan a un bono, pero si no, ganan como 400. Sí, definitivamente. Y me cuentan de que muchas veces el salario te lo dividen en cupones y en efectivo. Entonces, al final, no te dan pagan todo el salario, sino que te pagan como un 60% y lo demás te lo dan en cupones para comida. Imagínate. Wow. Eso le pasaba a alguien. Personas que hablan inglés y francés y ellos sí como que ganan sus mil y algo. Sí, exacto, ellos sí. Es otra cosa. Sí, eso ya es otra cosa. No metamos el francés porque así no sé. ¿Ok? No sé francés. ¿Ok? Pero sí, no, si piensan ir a un call center, la verdad, no se lo recomiendo. ¿Ok? Especialmente ahora en línea, es mejor que pongan su propio negocio, su propia página web, vendan algo, vengan sus servicios. A nivel internacional también pueden, si venden cosas digitales, si son artistas o algo así, pues les gusta dibujar, vendan sus dibujos, vendan que vendan. Y si son productos que no son físicos, pues pueden encontrar mercado internacional y pueden vender sus productos o servicios a nivel internacional y por lo tanto necesitan saber el inglés, ¿verdad? Entonces pueden utilizar el inglés y pueden ganar mucho, muchísimo más, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo ya estoy defraudado del país. Yo, yo no espero nada, ningún trabajo bueno aquí en el país. Yo por eso, yo trabajo internacionalmente. Todos mis estudiantes son internacionales. Aquí mi único trabajo aquí en El Salvador es inglés corporativo. Pero esto lo agarré más que todo para ver cómo era esto en El Salvador, pero la verdad está muy deficiente, ¿ok? Bueno, yo la verdad, primero Dios, pienso ahorrar y irme a Japón, ¿ok? Así que solo me estoy quedando aquí quizás por un año más. Y que el coronavirus, que tal vez me atrasa un poco, ¿verdad? Pero la verdad yo no espero nada aquí. Yo estoy aprendiendo japonés para irme a Japón. Uh-huh. ¿Qué aprender el japonés? Uh-huh. Japonés sí estoy aprendiendo. Uh-huh. ¿Es el mismo mandarín? No, mandarín es de China.
Japón es japonés es Japón. Son dos lenguajes diferentes como el inglés y el español. Pero es más fácil, profe, porque si ya sabe inglés, ya puede hablar japonés, porque hay palabras en japonés que las traduce a inglés y si no sabe, se pierde. La verdad de que el japonés tiene más palabras en español similares que con el inglés, así que las personas que hablan español pueden aprender japonés muy fácil. El japonés es el español al revés, la verdad. Ya... con Ichigo. Ya empecé clases de coreano. Genial, ok, sí, también coreano, entonces aprendan más lenguajes, no solo se queden con el inglés, con Ichiwa, ok. Tengo entendido que en Japón mucha gente habla inglés también. Bueno, sí y no, pero en Japón... Konnichiwa. Ok, el problema en Japón que es conocido como uno de los peores lugares con el peor inglés en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se saben la gramática de pe a pa, pero si les dicen de hablar inglés, no pueden, porque todos se lo memorizan como gramática. ¿Ok? Entonces, incluso por con el TOEFL. Por eso es que los japoneses cuando están hablando con alguien que no habla japonés, pero, o sea, nativo, pero hablan japonés, se bajan a su nivel, no como los americanos, que de un solo. Exacto. Entonces, sí, hay ahí bastante deficiencia en el inglés de los japoneses en cuanto al habla. Entonces, ahí es un buen negocio. ¿Ok? Voy a poner mi propia compañía ahí en Japón. ¿Ok? Ya tengo en línea, así que también ahí lo voy a meter ahí en físico, ahí en Japón. Pero sí, aquí en El Salvador no, yo no espero nada. ¿Ok? Tampoco les estoy diciendo que se vayan porque muchos hasta tienen familia aquí ya y es muy difícil irse, ¿no? Y bueno, y de ir a Estados Unidos, España y todos esos lugares que toda la gente se va, no. ¿Ok? Yo no me voy por cuestiones vamos económicas. Vamos a aprender japonés y nos da trabajo, profe. ¿Vale? Sí, entonces yo me voy por la cultura. A mí me encanta la cultura japonesa. Tengo muchos amigos japoneses. Entonces, sí, por eso, ¿verdad? City. ¿Un city? De Neon City. Ah, de Neon City. Ciudad de Neón. Sí, la ciudad de Neón, sí. Bueno, la verdad es que yo me quisiera mudar afuera de la ciudad. No me gusta Tokio. Demasiadas personas. Sí, yo quiero ahí lo tradicional, lo rural, el campo. Eso es lo que me gusta de Japón. Ok. Ok, but back to the topic. Ok, we have 4 new categories, ok? So, we have topics, body language, starting a conversation and ending conversation, ok? Who wants to participate? Me. Okay, perfect. Okay, so who goes first? Okay, ladies first. Okay, so please select one category. Por favor, seleccione una categoría. Body language. Body language. Okay, body language. Okay, pero dije damas primero. Ladies first. Okay, Jennifer. Okay, Jennifer. Okay, muy bien. Hay que ser caballerosos. Okay, Jennifer. What category? Starting a conversation. Okay, starting a conversation. Okay, which number? Five hundred, all right, perfect. So demonstrate how you will start a conversation with someone when you need to get their attention because they are busy. Okay? No sé si entiendes la pregunta. Sí. Yes. ¿Cómo llamarías atención a alguien que está ocupada y no te presta atención? I'm pregnant. I'm pregnant. Okay. La más gastada, la más gastada. Okay. But if I don't have a son, so that works. Okay, that works. Okay, that's great. Okay, perfect. That's good. Okay, that's a good saying. Okay, I'm pregnant. Okay, great job. That's awesome. Yeah, the classic. Okay, that was good. So then, yeah. Could you begin with a question? Yes. Could you begin with a question? Like, did you know something? Did you know something? Okay, sure. You can also say that. Yeah. You can just ask a question. Okay, to get their attention. Okay. Yeah, that works. Okay, so you got, in this case, 500, okay? So Jennifer, 500 points, okay? That's great. Okay, ya lleva 500 okay. Puntos Jennifer, ya está ganando ella. Así, arriéguense. Okay, arriéguense, okay? Y la siguiente persona que quieren participar? Me. Okay, okay. La que le cedió la oportunidad a Jennifer, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ángel? Okay. Which one do you want? Body language? Okay. Body language querías?
Body language. Body language. With num- which number? 500. 500, okay. So demonstrate what someone might look like if they don't want to talk to you. Explain how you can tell. Demuestra cómo se vería una persona este, si no, cuando no quieren hablar contigo. Y explica cómo puedes darte cuenta de esto. Oh, my God. the person is extraña, strange. Is acting strange, okay? The person is acting strange. Uh-huh. Hello, Miss. She no. No tell. No responde. She doesn't answer, okay? She doesn't answer. Ah, she doesn't answer, okay? Oh, she doesn't reply, or she doesn't reply, or she doesn't answer. Mm-hmm. Okay. I want to speak for you. Mm-hmm. Cecile, okay. No, I no speak with you. Their expressions. Mm-hmm. Okay. Okay, could you say that again, please? Only that. Could you say that again? ¿Puedes decir eso de nuevo? La última parte. Si no me no responde, ¿qué dijiste? Oh. She speak for me. She dice. Okay, ¿qué quieres decir? Si no te responde, ¿qué haces? En español, decímelo. O sea, de que yo le digo que si podemos platicar, ella me dice, no interese speak for you. Okay, I have no interest in talking to you, okay? No tengo interés en hablarte. No. Okay, I have okay. No interest in talking to you, okay? Okay, perfect, okay? So they say you straightforward, okay? Ellos son directos y te dicen, no quiero hablar contigo, okay? Yeah, that okay. Usually happens, okay? So suele pasar, okay? Muy bien, that's great, okay? So I give you the points, okay? Great job. Or they ignore you, look away, change the subject, okay? Sure. All right, perfect, so 500, great job. That's awesome. I give you one star. Okay? Okay, so now two of 500, okay? Dos personas que tienen 500, okay? ¿Quién da más? ¿Quién quiere más participar? José Cabrera. Really? Okay, I try. Give me 300. Okay, so 300. Start conversation. Start conversation, okay? So this one, 300, okay? You hear someone talking about a game. You like to play the game too. How will you start a conversation with a person? How you doing, man? Do you want to play with? Yeah, come on. You coming? Oh, yeah, this is my team. That is your team? Okay, let's go to play soccer or something like that, right? Okay, yeah, that's good. Okay, great job. That's awesome. Okay, perfect. So that was easy for you. Okay, so you could also introduce yourself. They don't know you. You tell them that you hear them talking about the game. You like it too. Sure. Or what yeah, you said, like okay? Introduce the game. Introduce, yeah, introduce the game. Okay, perfect. Sure. That's good. All right, good. Okay, so 300, okay? Recuerden sus puntajes, por favor, porque no me recuerdo a veces quién es quién y todo eso, así que recuerden, por favor. Okay? ¿Quién más? Okay, who else? Okay. Escucho cortado de todo, okay? Este, ¿todos me escuchan bien? Yes, escucharlo, sí. Yeah. Yeah. No me escuchan cortado porque aquí dice Lizette que me escucha cortado. No, ok, entonces es el problema de internet, ok. Ok, muy bien. Entonces, este, luego tenemos, vamos a ver. ¿En mí? Sí, ok, sure. What number ending, in category? Ending a conversation. Ending a conversation? Mm-hmm. 500. 500, ok, you want to risk yourself, ok. Demonstrate you will. And a conversation when you are not interested in the topic.
Okay, demuestra cómo terminarías una conversación cuando estás interesada en el tema. Cuando digamos, no estoy interesada. Exacto. Digamos que Ángel viene y quiere platicarte, no te interesa hablar con él. ¿Qué harías? Excuse me for a moment and I'll be back. Okay, I'll be back. Okay, I'll go to the bathroom, something like that. Okay, perfect. Yeah, that's good. That's good. Okay, perfect. So the classic is I am busy. I'm busy, okay? I'm busy. I'm busy. Sí, pero a veces si dicen eso, I'm busy, el hombre siempre va a seguir molestando. Así que es mejor que diga, discúlpeme, voy al baño o algo así, o ya regreso, y nunca regresa. Okay? Yeah, that would be great. Okay, perfect. That was a great answer. Great job. That's not polite. Yeah, that's not polite. Here in real life, people are not polite. En la vida real, la gente no son polite, no son amables. Okay? Yeah, so that needs to give a punch. Give a punch. You have to punch them. Okay. So you have to make clear the conversation is ending, be polite, say something like, thanks for talking with me, or just do what she did. Okay? Especially with women. In this case, I believe that women should not be polite with men because they just want to harass her. Okay? Solo quieren acosarla y todo eso. Okay? Así que, está bueno que no sean polite. Ready to fuck. Yeah. Yeah. So no. No. Definitely no. Okay. Perfect. Okay, so that's another point. Okay, what else? ¿Quién da más? ¿Quién más quiere participar? Hey, come on, people in the house, let's go. There are more people. Okay, Jennifer, you want to participate again? Yes. Okay, perfect. Which category and number? Topics. Topics, ok, great. Y después de esta vamos a tener dos preguntas más y después terminamos el juego, ok, porque también vamos a ver un poco de los conditionals, así que si quieren tener más puntos, ok, perfect, ok. So topics, which number? 500, ok. So list three appropriate topics and three inappropriate topics, ok, tres temas apropiados o tres temas inapropiados. This one is easy. Religion. Religions. Sex for kids, maybe. Sexual kids. Sex kids. For kids. Oh, okay. Okay. Mm-hmm. What else? And politics. Drugs. Yeah, drugs. Drugs, and politics, okay. And appropriate, maybe how to be happy, how to be disciplined, and about let me see about the family. About the family, okay. Okay, sure, that's great, okay. Great job. All right, so you get more points. So inappropriate body, money, personal things, appropriate siblings, pet, favorite things, okay, great. All right, so two more questions. Who else is gonna go forward? I would like to try. Okay, sure. Which category and number? Ending the conversation and 400 points. 400 points, okay. What should you not do when ending a conversation? ¿Qué no debes hacer? Difficult. Okay. No sé cómo decirle, quedarme callado. Keep quiet. Okay, keep quiet. Yeah, maybe. Okay, keep quiet. Okay. So you can also say leave without saying bye, no eye contact, turn around, or basically dejar a la persona, a otra persona hablando, básicamente. Okay, que dejar en visto. Dejar en visto, exacto. Pero no en chat, sino que en persona, en vivo, ¿no? Aunque ahorita con el social distancing, con el distanciamiento social, no se puede, así que todo. La verdad es que este es un buen consejo que siempre se tiene que hacer. Dejar en visto, porque no es bueno estar conversando con la gente. ¿Saben de que la forma más fácil de contagiarse es hablar con la gente? Hablando, sí. Hablando con la gente, la forma que todos... se contagia. Por eso creo que hay demasiados casos en El Salvador, porque la gente es chambrosa. Sí, la verdad es que sí. La gente ahí está en la calle con el coronavirus y dicen, este coronavirus no, que no, que Nayib, que no sé qué, se ponen a hablar.
Y ahí hay uno de los dos tiene coronavirus, luego se mete la otra señora, luego ahí viene el otro y ya toda la colonia se chambrió y ya todos tienen coronavirus. Así se pasa, no es tanto por el contacto, sino que por hablar. ¿Ok? Es más fácil contagiarse por hablar con alguien que tocarlo. Uh-huh. ¿Ok? Porque con tocarlo solo se limpia la mano y ya, pero con hablarlo ya le escupen la boca o en la cara y todo eso. Teacher, entonces en mi pasaje es milagro que no haya habido coronavirus todavía. Ah, ok, perfecto. Sí. Ok, muy bien. Entonces, utiliza muchas mascarillas, 5 capas de mascarillas antes de tener a las señoras ahí. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, so that was great. Ok, great job. Ok, so then, let's see who else. One more question. Una pregunta más. Me, teacher. Me? Ok, sure. Mm-hmm. Starting a conversation. Oh, okay, starting a conversation. Okay, yeah. Okay, so let's see. Starting a conversation, which number? 400. 400, okay. So what should you not do when starting a conversation? ¿Qué no debes hacer cuando empiezas una conversación? Say goodbye. Okay, say goodbye. Okay. Yeah, okay, yeah. So in this case, touch someone with the permission, shout, stand far away. Yeah, say goodbye. Okay, do we give him the points or not? ¿Le damos los puntos, sí o no? Yeah, okay. Okay, perfect. Okay. We're going to give him the points, okay? Yeah, but you can also say, touch someone with the permission, tocar a alguien sin permiso, gritarles, estar ahí. Bueno, en este caso sí sería, con el coronavirus, quedarse, distanciarse socialmente, sí sería lo apropiado para empezar una conversación, okay? Muy bien. Ok, entonces serían ahí otros puntos, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sumen sus puntos y díganme cuántos puntos tuvieron. Y vamos a ver quién tuvo más. Mañana se esperan temperaturas entre los 28 a 19 grados centígrados con una probabilidad de lluvia del 30%. Para el sábado entre 28 a 19 grados centígrados con una probabilidad de lluvia del 80%. Y domingo temperaturas entre los 29 a 19 grados centígrados con una probabilidad de lluvia del 80%. Y fracasó. Okay, Jennifer 1,000. Okay, so Allison 500 and Eric Costa 400, okay? So I think we all know who won, right? Ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Okay, entonces ganó Jennifer, okay? Felicidades, Jennifer. Congratulations. Great job. You won this time. Okay, great job. So, and the second place was Allison, okay? So yesterday you won, Allison, but today you were second place, okay? But you did great, nonetheless, okay? Great job. That was amazing. Okay? Perfect, Allison. Okay, and then third place, Eric. Okay, great job, Eric. Great job. Okay, amazing. So, that was the game for today. Eso fue el juego de ahora, okay? Muy bien. Entonces, los felicito a todos. Les doy un A más para todos los que participaron, okay? Great job. That was truly wonderful. And your English was good. Okay, perfect. So now, we're going to learn a little bit in the 10 minutes that we have about the conditional sentences, okay? And this is a topic that you told me about, okay? Entonces, primero tenemos el zero conditional. Básicamente, el zero conditional se utiliza para expresar hechos que siempre ocurren de la forma indicada por la if clause, como por ejemplo, verdades generales o leyes naturales, o sea, facts. En ese caso, facts, hechos. Por ejemplo, si calientas agua, hierve. If you heat water, it boils. Okay? People wear lighter clothes when it's hot. La gente lleva ropa más ligera cuando hace calor. Entonces, decimos una condición para que suceda algo, pero es un hecho. ¿Ok? Por ejemplo, you will get infected with the coronavirus if you gossip, si vas a chambear. Si chambreas, te vas a contagiar de coronavirus. ¿Ok? If you gossip, you're gonna get infected with the coronavirus. ¿Ok? You get infected with the coronavirus. ¿Ok? Entonces, zero conditional, ¿para cuándo se utiliza? ¿José? Para decir algo en el presente, que es un hecho, que siempre. Mm-hmm. Yep, perfect, okay, muy bien. Okay, perfecto, ya, un hecho presente, exacto. Y los dos son present simple. Okay? Okay. Okay, perfecto, present simple. Eso sería zero conditional.
Ya cuando estamos hablando del first conditional, ya va diferente la cosa. Porque ya no se es presente y presente la if clause y presente la main clause, sino que se utiliza para expresar que algo es posible o probable que ocurra en el presente o futuro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos decir, if we finish early, we will go to the cinema. Si terminamos temprano, iremos al cinema o iremos a las películas o al cine. ¿Ok? Si terminamos pronto, iremos al cine. Entonces decimos una if clause en presente simple y luego decimos algo en futuro. ¿Ok? Iremos al cine. We will go to the cinema. ¿Ok? O if he comes, I will go. Si él viene, yo iré. If we hurry... Possibility, exacto, posibilidades, exacto. ¿Ok? Y si gustan, les voy a enviar este documento después para que lo revisen bien. Ahorita solo estamos haciendo un review y yo sé que no todos van a entender esto porque es un tema avanzado, pero esto es más que todo para las personas que ya han estudiado este tema, ¿ok? Es un review. Uh-huh. So, utilizamos el presente y luego el futuro simple para hablar de algo que es posible o probable que ocurra en el presente o futuro. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos, ok, más o menos, sí. Ok, aquí siento que es mejor si lo estudian, se hacen el ejercicio, sería muy bueno que hicieran esto como tarea. Sería muy bueno, porque así aprenden más palabras, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Claro como lo chata. Claro como lo chata, ok, perfecto. Ok, muy bien. Excelente, ok. So, then we have second conditional, ok. ¿El zero conditional para qué era? Hechos o verdades. ¿Ok? ¿El first conditional para qué es? Posibilidades. Posibilidades, posibilidades, ¿ok? Possibilities. Possibilities, exacto. Posibilidad de que algo ocurra en el presente o en el futuro. Something that will happen in the future or present, ¿ok? Perfect. And then we have second conditional. La diferencia entre el second conditional y el first conditional es que el primer conditional se utiliza el presente. Aquí utilizamos el pasado, ¿ok? If I were prime minister, I would make school holidays longer. Si fuera el primer ministro, haría las vacaciones escolares más largas, ¿ok? Entonces, en este caso, es para decir, si yo fuera tú, si yo fuera tal cosa, si me ganara la lotería, cosas así, ¿ok? Pero siempre va a ser en pasado simple. If I were the prime minister, if I had wings, si tuviera alas, if I became an astronaut, si fuera estudiante, astronauta, if I were you, si fuera tú. Y luego utilizamos el conditional simple or modal verb. ¿Qué significa esto? Que utilizamos el would. I would make, I could, o también utilizamos el would, could. ¿Ok? I could fly like Peter Pan. I would travel into space. I would study harder. I would help you. Entonces utilizamos bastante el would y el could. ¿Ok? Entonces, pasado más una oración con would or could. ¿Ok? Y, teacher, ¿para cuándo? ¿Sí? ¿En cuál ponemos will? Ah, ok, will. Ese sería para el tercero. Uh-huh. También utilizamos para el primero y tercero. ¿Quiero ver? Oh, no. Eso solo sería el primero, exacto. Ok, sí, me confundí. El will solo se utiliza para el primero. Will, okay. Solo primero. Presente y luego futuro. Will. Ya para el segundo utilizamos pasado y luego would or could. ¿Ok? Y okay. El segundo condicional se utiliza para, no se refiere en el presente, se refiere algo que puede ser bastante imposible que ocurra en el futuro o para situaciones imaginarias, ¿ok? Para algo que nunca va a pasar o que es muy difícil que pase. ¿Ok? Algo que... The coronavirus extinct. Maybe we'll survive, something like that. We would survive. Yeah, we would survive. Okay, sobreviviríamos, okay. Pero como no se va a extinguir, al menos por un año, It's an example. Va a estar. Es un ejemplo, exacto. Entonces, pero sí, está perfecto, okay. If the coronavirus were to go extinct, then we would be saved, okay. Vamos a estar salvados, okay. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces utiliza para algo que es bastante imposible que suceda en el futuro. ¿Ok? Y luego tenemos el third conditional. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí para referirnos, utilizamos el third conditional para referirnos a algo que podría haber sucedido en el pasado, pero no sucedió. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. If he had lent me money, I would have bought that car.
si me hubiera dejado el dinero, habría comprado ese coche. ¿Ok? Entonces, como para decir una como queja, para quejarse, para también poder hacer para mostrar arrepentimiento. If he had left on time, he wouldn't have missed his flight. Si hubiera salido a tiempo, no hubiera perdido su vuelo. If I had been more careful, I wouldn't have broken his glass, the glass. Si hubiera tenido más cuidado, no habría roto el brazo. Entonces son para quejas o arrepentimientos, ¿ok? El third conditional. Podría haber pasado algo, pero no ocurrió, ¿ok? Perfecto. Entonces esos son los conditionals, ¿ok? Ahora bien, intentemos hacer unas oraciones con cada uno. ¿Quién me dice un conditional con el cero? El cero conditional. Con base en estos ejemplos. ¿Se lo puedo decir en español, teacher? Sí, claro. Si tú comes saludable, ¿tienes salud? ¿Tú comes saludables, tienes salud? Sí, o sea, porque es una condición. O sea, lo estoy haciendo similar al caso del agua. Uh-huh. O sea, sí, pero suena raro. Como redundante, salud. Como redundante. Ajá, sí, exacto, redundante, sí. Ah, ok. Oh. Maybe, teacher, maybe she's trying to say that if you don't eat healthier, you don't be healthier. Or something okay, like that. Ok, algo que podemos decir, por ejemplo, if you eat healthy food, okay, you will be healthy. Okay, en ese caso sí, es lo que mismo que dijiste, pero es un poco redundante. Podemos mm-hmm. decir también, if you don't eat, okay, if you don't eat junk food. You are healthy, okay? Eres saludable si no comes comida chatarra, ¿no? Okay, that was good, okay? That was perfect. Okay. Zero conditional, great job. Okay, very good. Now, first conditional. Para expresar algo que es posible o probable que ocurra en el presente o futuro. If I study English, I will be find a good job. I will find, not I will be. I will be sería yo seré. So, I will find, encontraré. I will find, okay. Okay, I will find a better job. Okay, great job. Okay, and then we have, let's see, second conditional. Ok, esto se utiliza para, no se refiere al presente y es bastante imposible que ocurra en el futuro. Ok, se utiliza para situaciones imaginarias. Si yo fuera tú, si yo ganara lotería, si yo hiciera esto, situaciones imaginarias. Ok, ¿quién me puede dar un ejemplo? Uh-huh. En español. Sí. Ok, espera un momento. Voy a mutear a todos. Ok. Va, perfecto. Ok. Aquí estaban haciendo mucho ruido. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Ahí enciende el micrófono, por favor. Que había demasiado ruido, ¿sí? Okay. En este caso, como es imaginario, es como. Felicidades. Si tú fueras un animal, ¿qué animal fueras? ¿Algo así? Sí, si yo fuera un animal. Uh-huh. Ajá. ¿Qué animal fueras tú? No sé. Si yo fuera un animal, no, fuera... Si yo fuera un animal, yo fuera una mariposa, por ejemplo. Okay, that's perfect. That's great. Okay, that's great. So, how will you say that in English? Uh-huh. I would be a butterfly. Okay, butterfly. Okay. Perfect, okay, that's great. So if I were an animal, I would be a butterfly, okay? Great job, that was perfect. Okay, great job, awesome. Okay, that's good, all right? So then that's the second conditional. Now let's go over to the third one, okay? Esto se refiere para algo que podría haber sucedido en el pasado, pero no sucedió, okay? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Mm-hmm.
podría ser si, un ejemplo, pero en español, porque no lo puedo traducir. ¿Sí? Si hubiese dejado mi antiguo trabajo, hubiese podido estudiar. Okay, if I had left my previous job, I would have been able to study, okay? If I had, okay, so if I had left my previous job, okay, I would have been able, okay, to study, okay? If I had left my previous job, I would have been able to study, okay? If I had left my previous job, I would have studied. Hubiera estudiado. I would have studied, okay? Perfect. Okay, so like that. Okay, great job. That was awesome, okay? Awesome. Okay, and then we have mixed conditional. Tenemos este condicional mezclado que es este utilizando la third conditional y la second conditional, por ejemplo. Si no hubiera sido tan este descuidado, ahora no tendría problemas. If I hadn't been so careless, I wouldn't be in trouble now. Pero eso es un poco más avanzado y no se utiliza mucho, ¿ok? Pero les voy a mandar este documento para que aprendan más. Esto, la verdad, no es tan importante. La verdad, solo es para expresar este hechos con condicionales, para expresar este cosas que deseríamos haber hecho. Sería arrepentimientos y cosas así. La verdad, no se utiliza mucho en la vida real, ¿ok? Sino que para situaciones específicas. Pero lo vimos porque ahí alguien me dijo de que quería que le explicara cada uno de estos temas, ¿ok? Así que les voy a mandar esto solo para tu información, para que lo tengan ahí. Y pues sí, eso sería todo por la clase, ¿ok? Así que quiero a dos personas que me digan qué aprendieron hoy. Mi teacher. Mm-hmm. Sure. I learned this day of conversation, new words, the conditionals. Only that. Okay, that's good. All right, perfect. Okay, let's see then. Who else wants to participate? ¿Quién más quiere participar? Que me diga qué aprendió hoy. Good evening, teacher. Good evening. Okay, good evening. What did you learn today? About interview for a job. Mm-hmm. Interview for a job. Conditionals. Okay. And the play too. Al inicio no le entendía nada. Oh, okay. Okay, don't worry. Okay. The play too. What do you mean? And the game. The game. Okay, yes. Perfect. Great, great job. Okay, that's awesome. Okay, so did everyone enjoy the game today? Yes. ¿El juego a todos? Yeah. Okay, perfect. Yeah. That's good to hear. Okay, that's great. Okay, awesome. So, yes, I'm really grateful for you guys because you participated a lot today. That's great. So, I want you to participate more often, okay? Remember, your English is really good. You just need to be confident in your ability. Tu inglés ya muy bueno. Solo deben confiar en sus habilidades, okay? Perfecto. Thank you, teacher. So, that will be everything for today. So, yeah, everyone can go to bed now and can rest. And I don't know when the next module is going to start. No sé cuándo va a comenzar otro módulo. Quizás el lunes. No sé la verdad. Tenemos ahí que estar preguntando y estar pendientes. Pero eso sería todo por hoy. De nuevo, los felicito a todos porque terminamos otro módulo más y ya están un paso más adelante a cumplir sus sueños con el inglés, ¿ok? Muy bien, los felicito, ¿ok? Thank you, teacher. Entonces, good night. Sleep well. Bye-bye. See you later. Bye-bye. See you later. Bye-bye.